festejando el Día de los Niños, que es un día muy importante, y sobre todo dar un espacio a los chicos para compartir, ya que en esta situación como se encuentra económicamente, no todos los niños tienen la misma suerte de recibir un regalo o una golosina o una parte de aprecio o amor. Y bueno, gracias a Dios, todos los años en la Parrillada Manolo se puede hacer este evento tan lindo, que es compartir con los chicos. Y bueno, lo que hicimos es una parrillada en la cual se regala a los chicos mayormente un choripán. También hacemos sorteos de juguetes, de golosinas. Hicimos juegos temprano, más temprano pudimos hacer algunos juegos para hacerlos participar a los chicos y poderlos ver y sacarle una sonrisa, ¿no? Bueno, Débora, en tu caso particular, ¿hace cuánto tiempo que decidiste sumarte vos a esto? ¿Este año recién o ya lo hiciste otros años también? Años anteriores mayormente venía a traer a los niños, así participen del evento, y este año decidí colaborar. Y bueno, acá la familia te abre los brazos para que siempre, todos los años, vos o cualquier otra persona pueda colaborar, ya sea en forma de apoyo o bueno, dar o donar algún regalo o algún objeto que no tengan en uso en su casa para poder donar a los chicos, o particularmente como yo que decidí colaborar mediante mi ayuda, ¿no? Es un evento que se tiene que preparar con mucho tiempo de anticipación, más que se viene después de una fiesta tan grande como es el 8 de agosto, y buscar también y ver la forma que la gente participe, que gracias a Dios siempre viene y siempre está lleno de chicos. Y bueno, es una participación en general de la familia, que por dentro se prepara todo, se arman los regalos, se arman los juegos, así que bueno. ¿Armaste juegos también o no? Sí, estuvimos armando juegos temprano, así que bueno, de 10, gracias a Dios, los chicos feliz, como se los puede ver. Bueno, yo amo a los niños, tengo a mi sobrino y me da tanta felicidad ver a los chicos tan sonriendo, son felices porque tienen una participación en este, y bueno, que lo puedan hacer todos los años es maravilloso. Y más, pedirles también si puedan, pedirles que puedan colaborar en próximos años y que más familias puedan hacer estos eventos para que sea mayor. En general, que sean los que participen más los niños. Soy casi parte de la familia, estoy de novia con uno de los chicos de la familia, pero bueno, siempre estuve participando, como te dije, desde afuera, y bueno, este año decidí participar desde más en lleno y compartir con los chicos. Como te digo, a mí me encanta ver a los chicos felices y sonreír, así que es lo pequeño que puedo dar yo, y bueno, y si puedo dar en algún momento otras cosas, lo haría, pero desde este punto de vista, bueno, ayudar y colaborarle a doña Anita, a don Manolo, con los juegos, con los regalos, y compartir, y sobre todo, pasarla lindo con ellos, porque yo también me divierto con ellos, con los chicos. Bueno, gracias a Dios tuvimos el apoyo de muchas personas, se estuvo armando los regalos, se estuvieron armando las bolsitas con golosinas, así que sí, había bastante, y gracias a Dios se pudo complacer a la mayoría de las personas y darles a todos, y que todos los niños se vayan con un regalo y darle, bueno, esa felicidad y esa satisfacción de saber que tienen algo y puedan recibir aunque sea pequeño. Felicito a aquellas familias que pudieron también hacer para darle algo a los niños, ¿no? Y bueno, invitar que años que venga se sumen más familias y hagan este evento tan lindo para los chicos, que son muchos, y acá en González, que es un lugar tan poblado, y para que todos los niños tengan este evento tan lindo, ¿no? Una fiesta tan linda. Y bueno, ¿a quién hay que agradecer? Y yo quiero agradecer mayormente a don Manolo, que me da la oportunidad de poder participar, y a la familia Londero, que ellos siempre están abiertos a compartir lo poco que tienen con los niños. No, gracias a ustedes.